Mundo mágico de Hogwarts, capítulo 28. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fique en la descripción. En diciembre hubo otro ataque al campus. El Oise de Gryffindor fue la desafortunada esta vez. Desde que los dos primeros fueron atacados, ha estado sin energía todo el día, caminando aturdida, más que Luna y y. Cuando William conocía ocasionalmente a esta niña, se sentía un poco arrepentido. Su rostro estaba desfigurado y su cerebro todavía estaba un poco mal. Lamentable. En medio de esta locura, Elois se saltó una clase de adivinación el miércoles. Estaba tumbada afuera del baño de Myrtle cuando todos la encontraron. La profesora una y levantó la cabeza y dijo que había visto esta escena con su tercer ojo, pero nadie lo creyó. Mclaggen inmediatamente preguntó con entusiasmo. ¿Harry Potter lo hizo? y confirmó sus sospechas con una sonrisa misteriosa. Sin embargo, Quirrell dan tan cuestionó que no hubiera ninguna letra L en el nombre de Harry. y miró duramente a Quirrell y se burló de ella por no poseer las cualidades necesarias para aprender el noble arte de la adivinación. La noticia se difundió y Harry estaba tan conmovido que con entusiasmo sujetaba la manga de Ron para limpiarse la nariz. Q pelea con el profesor de la escuela por él, si eso no es amor, entonces ¿qué es el amor? Bueno, a Chun Chun simplemente no le gusta tre la une y, solo busca problemas todos los días, Harry solo es un tonto. Pero Harry no lo creía así, prometió aclarar su inocencia y estaba aún más decidido a que Malfoy lo hiciera. Porque Malfoy tenía una L en su nombre. Pronto surgió en la escuela una alianza anti-kazaja. Cada vez que veían a Harry, se escondían y lo señalaban. Los productos de Akali Mystery Show vuelven a estar de moda. Por sugerencia de los gemelos, William fabricó un lote de armas alquímicas simples durante la noche. Por ejemplo, el sombrero anti-maldición tiene un hechizo de armadura de hierro. Mientras alguien lance una maldición, la maldición se recuperará. También hay varias capas anti-maldiciones y guantes anti-maldiciones, siempre que puedan tener un pequeño efecto protector, serán robados por los estudiantes. William y ellos hicieron dinero rápido. Esto proporciona una nueva oportunidad de negocio para Cali Mystery Shop, ya que pueden mejorar este producto y promocionarlo en el Callejón Diagon. Después de todo, estas gorras anti-maldiciones son demasiado técnicas y son muy propensas a la imitación. De hecho, esta es solo una de las muchas pequeñas inspiraciones para los gemelos, que también tienen un libro completo de grandes ideas. En este ambiente, un día de diciembre, en el tablón de anuncios del vestíbulo de la sala común de Ravenclaw, se colocó un trozo de pergamino. La academia está organizando un club de duelo en el gran salón. ¿Será nuestro profesor Flitwick? He oído que el decano fue campeón de lucha cuando era joven, dijo emocionado el compañero de habitación de William Bradley. William negó con la cabeza. No debería ser el profesor Fligwick. Ayer hablé con él sobre algunos hechizos, pero no dijo nada al respecto. Con tanta fanfarria y adornos, sospecho de Lockhart. De ninguna manera. Al escuchar a William decir esto, los estudiantes espectadores se sintieron un poco decepcionados. La reputación de Lockhart en Ravenclaw ya apestaba. A las 8 de la noche todos llegaron a tiempo al auditorio. La larga mesa del comedor desapareció y a lo largo de una pared apareció un escenario dorado, iluminado por cientos de velas flotando en el cielo. El techo volvió a estar oscuro como el terciopelo y acudió casi toda la escuela, todos con su varita y caras emocionadas. Algunos estudiantes ya habían comenzado a pelear con varitas, cayeron algunos pequeños hechizos y muchas personas cayeron del escenario. Si hubiera un cuchillo ahí abajo, estaría muerto. Vi a Lockhart subir al escenario y les dijo seriamente a algunos estudiantes. No es así. Snape siguió a Lockhart, vestido con ropa negra que no había sido lavada en medio año, con una sonrisa sombría en la comisura de su boca. Originalmente, Lockhart propuso ser mentor de Profesor Fligwick, pero Snape tomó la iniciativa de aceptarlo. Hacía tiempo que quería darle una lección a Lockhart, pero no encontraba la oportunidad. Lockhart hizo un gesto para que todos guardaran silencio y luego gritó, vengan, vengan. ¿Pueden verme todos? ¿Pueden oírme todos? ¡Genial! Bueno, el profesor Dumbledore me ha dado permiso para iniciar un club de duelo, para entrenar bien a todos en caso de que necesiten defenderse un día, para protegerse de la manera que yo he usado incontables veces. Para más detalles sobre esto, vean mi trabajo de publicación. Permítanme presentarles a mi pequeño asistente, el profesor Snape, dijo Locard sonriendo. Me dijo que él también sabía un poco sobre duelos y quería tener un intercambio práctico conmigo. Snape se burló y sin más preámbulo sacó su varita. Locard se inclinó, moviendo sus manos en muchos trucos, tratando de ser guapo allí, casi fallando su varita. Este tipo de acciones efectistas son absolutamente tabú en combate, y la primera lección del profesor Flidwick a Williams. Sujeta la varita. Efectivamente, en el segundo siguiente, una luz roja deslumbrante brilló en el aire y Locar salió volando del escenario, golpeó la pared y luego se deslizó hacia abajo y se acurrucó en el suelo. Hermione puso los ojos en blanco y le dijo a William: Eso es, eso es todo. Si supiera que no estaría aquí, los dos podríamos entrenar en la sala de los menesteres. William se cruzó de brazos y asintió aburrido: Entrenamiento de qué? Annie los miró mal a los dos. ¿Por qué se fueron los dos? Desapareció por la noche. Busqué en el campus varias veces y no pude encontrarlo. William tocó la cabeza de Annie y la hizo callar. La niña abrazó el brazo de su hermano y no lo soltó. William ha alcanzado una etapa de desarrollo increíble, y es mucho más alto que sus compañeros, mientras que Anne es dos años más joven que él y mucho más baja. Levantó el brazo ligeramente y la niña quedó colgada allí cómicamente. Hermione se rió a carcajadas, Annie escuchó con especial dureza y se miraron el uno al otro. ¿De qué se ríen? Hermione hizo una mueca y dijo, mierda por ojo. No te lo diré. William suspiró, le dolía la cabeza. De lo contrario, ambos pelearán en el escenario. ¿Quién pierde gana? El profesor Locard probablemente cayó hasta la cintura. Se tumbó en el suelo durante unos segundos antes de sostener su cintura y levantarse tambaleándose. Se le cayó el sombrero y sus rizos ondulados se erizaron. El suelo está resbaladizo, Locard puso la peor excusa. El escenario es muy pequeño, fue su segunda excusa. Al notar las miradas de todos, tosió nuevamente. Está bien, todos lo ven. Es un hechizo desarmador. Sin embargo, profesor Snape, no le importe que diga esto, su intención era obvia hace un momento. Si quiero detenerte, no tengo por qué hacerlo. Creo que, para aumentar el conocimiento de los estudiantes, debo dejarles ver. Snape miró con cara de asesino. Levantó su varita de nuevo y Locar dijo apresuradamente, este es el final de la demostración. Ahora iré entre ustedes y los dividiré en dos grupos, esperar. El profesor Snape interrumpió. El juego terminó. Dumbledore quiere que los estudiantes vean un duelo real. Stark, creo que no te importa. Snape sonrió maliciosamente y luego enganchó sus manos. William también se rió. Durante el bucle temporal, había jugado contra el profesor Snape muchas veces y sabía todo sobre el profesor, pero la otra parte no sabía nada sobre él. En otras palabras, ¿me estás obligando a matarte allí? Sin mucha vacilación, William subió al escenario. Él y Snape se miraron y se inclinaron el uno al otro. ¿Quiere despejar el campo, profesor? Preguntó William significativamente. No, le prometo a Dumbledore no golpear fuerte. Snape mostró una sonrisa nuclear. Es como jugar contra el profesor Locarps. La implicación es que la acción puede ser grosera, pero en el mejor de los casos lo hará caer como Locarps. Bueno, ya que tú lo dijiste, William miró a los estudiantes de Slytherin apiñados alrededor del escenario. El profesor Snape no le permitió despejar el lugar y lastimó accidentalmente a Chiyu. Naturalmente, fue culpa del profesor. Saca la varita, sostener en la mano derecha. La varita se sostiene sobre el pecho como una flecha. Una serie de movimientos silenciosos, todo el temperamento de William cambió instantáneamente. Feroz, enfocar. Los dos movieron sus varitas sobre sus hombros al mismo tiempo, Snape moviéndose rápidamente, William más rápido. Él no usó el encantamiento desarme, sabía que Snape usaría el encantamiento desarme. Hubo innumerables batallas en el bucle temporal, y el profesor comenzó con esta magia. Vieja forma. No está fresco. La varita de William tembló levemente y se disparó una luz azul que destruyó con precisión el hechizo de Snape. Incluso esa luz roja salía disparada de la varita de Snape. Dio la impresión de que el profesor Snape lo había golpeado torcidamente a propósito. Bajo el control de William, el encantamiento desarmador cayó sobre Goyle junto a Malfoy, quien inmediatamente quedó inconsciente y se estrelló contra la pared. El profesor Snape respiró frío, queriendo hacer que los estudiantes de Slytherin regresaran, William ya había lanzado una segunda magia. Destrozado. Snape balanceó su varita, envolviéndose en un escudo de armadura. El destrozado fue rebotado por la maldición de la armadura de hierro. William avanzó con calma, con un movimiento de su mano derecha, la recogió sobre Crave, su túnica estalló y se estrelló contra la multitud de Slytherin. En un abrir y cerrar de ojos, los dos seguidores de Malfoy desaparecieron. William le dio la espalda a Malfoy y le hizo un gesto con el dedo, como el doctor Strange le hizo a Iron Man. Solo uno de nosotros puede vivir. Las manos de Malfoy temblaban, su rostro sollozaba y tenía un nudo en la garganta. Había sufrido mucho recientemente. Se rompió la pierna en el último partido y el día anterior no podía hablar. Y la primera razón fue porque regañó a una sangre sucia. Así no. Era un antiguo cliente de Akali Mystery Shop, el VIP señor de William, pero ahora ha sido completamente baneado. No debería ser así. Malfoy se derrumbó y estaba llorando. Lo siento, no debí decir la palabra sangre sucia, soy un descarado, no me golpees. wow, wow. Todos los ojos estaban puestos en Hermione, la chica estaba inexpresiva, sus ojos nunca dejaron a la adolescente solitaria en el escenario. Snape perdió la cabeza por un momento, si tan solo pudiera coquetear con chicas así, dañino. Es estúpido, solo aprendió un truco para acecharlo, pero no lo cumplió. Esa noche, esperó hasta la madrugada y vio a Lily, la chica rompió con él, y él realmente se fue de una manera tonta, sin volver a hablar con ella. Después de eso, Potter, el rey bestia, aprovechó la oportunidad y la aprovechó. Si hubiera dormido toda la noche afuera de los campos comunes de Gryffindor, o, si hubiera abrazado a Lily y hubiera dado una patada dominante en la pared, tal vez todo hubiera sido diferente. Pensando así, Snape le dio a Harry otra mirada feroz, con un cuchillo en los ojos, queriendo darle un cuchillo y perforar dos agujeros más. Harry se sintió inexplicable, solo se quedó quieto abajo. ¿Cómo provocó a Snape? Todos de vuelta. Snape era un asesino, listo para enviar el fuego maligno a William. Rápidamente lanzó un hechizo y William confeccionó su armadura. Los dos están usando actualmente la magia más convencional, pero la velocidad es sorprendentemente rápida, como un francotirador, sin la más mínima pausa, todo lanzamiento silencioso. La lucha es velocidad y experiencia de combate. William estaba curtido en la batalla, y la última vez que el profesor Snape realizó un disparo tan violento fue hace muchos años. Todo tipo de rayos de luz irradiaban en el auditorio, y las cosas estallaban constantemente, el fuego se elevaba y el humo se arremolinaba. Todos retrocedieron a una distancia de 4 o 5 metros, y miraron fijamente la pelea en el escenario. Esta es la batalla. William derramó el poder mágico por todo su cuerpo y la túnica negra quedó libre del viento. Tromba marina. Es el mismo hechizo mágico que inventó, pero esta vez, el poder de las gotas de agua es más poderoso que cuando se matan trolls. Las gotas de agua en el cielo estaban rodeadas de un enorme poder mágico, formando una enorme tromba marina alrededor de William. Vi la varita de William apuntando hacia adelante, una manga de agua atravesó a Snape como una corriente galáctica, y el auditorio se llenó de lluvia torrencial. A través de la densa cortina de lluvia, Snape casi podía sentir la antigua runa que fue bendecida por las densas gotas de agua, en realidad era una combinación de transfiguración y hechizos mágicos, y era muy imponente. Solo un vistazo y sentí que la magia en mi pecho se estancaba. Este tipo de magia. Reprimió el horror en su corazón y agitó su varita rápidamente, disparando una espada gigante condensada por una masa de niebla negra. La cortina de lluvia se rompió instantáneamente. La manga de agua que estaba en contacto con la espada gigante parecía gotear sobre un trozo de hierro caliente, produciendo un ruido chirriante y convirtiéndose en una bocanada de humo. La varita de William apuntaba hacia el cielo y él bajaba la llama de una vela. La llama flotaba en el viento, no cayendo directamente hacia abajo, sino desviándose hacia otras velas. Las llamas de cientos de velas se alejaron y cayeron. Las llamas que medían menos de unos pocos centímetros primero rodaron lentamente y, después de un tiempo, se volvieron rápidas como caballos salvajes, corriendo y rodaron cada vez más grandes. Unos segundos después, se convirtió en una bola de fuego de varios metros de tamaño, arrogante. La varita de William colgaba boca abajo, y las llamas se superpusieron, impactando al mundo, transformándose en un enorme dragón de fuego, ocupando el cielo sobre el auditorio. Giró su varita y el dragón de fuego gradualmente pasó de naranja a azul oscuro, con una cara horrible. El dragón de fuego rugió, extendió sus alas y se estrelló contra Snape. Con un toque de la varita de Snape, la gran espada negra explotó, convirtiéndose en una nube de niebla negra. La niebla negra se condensó en un enorme escorpión de varios metros de largo, y su cola negra era venenosa como la punta de una lanza, apuñalando directamente el pecho del dragón de fuego. El dragón de fuego extendió una garra, presionó contra la punta de la lanza, luego agarró al escorpión y voló por el aire. La parte delantera de la cola del escorpión de repente se asemejó a una bomba encendida, convirtiéndose en polvo sección por sección, y las vibraciones continuaron incesantemente. Con el escorpión como centro, una majestuosa chispa azul floreció de repente en el cielo sobre el auditorio. El auditorio quedó inmediatamente envuelto en niebla negra y llamas. Snape usó su memoria para disparar un hechizo desarmador en una dirección, y luego siguió moviéndose y continuó moviéndose hacia el otro lado. Ahora que el cigarrillo está sellado, depende de quién pueda encontrar primero la ubicación del otro. No había duda de que el encantamiento de desarme falló, y Snape reprimió la conmoción en su corazón. Definitivamente, esta no es la fuerza que debería tener un mago joven, e incluso muchos magos adultos no tienen esta fuerza. El último golpe de Snape en realidad usó magia negra para resistir el poder de la magia combinada de William. Cuando aprendió William la runa antigua y cómo alcanzó su transfiguración este nivel. Snape estaba desconcertado. El crecimiento de una persona es rastreable y se necesita tiempo para acumularlo. Un mago carece de acumulación y es imposible convertirse en un gran mago. Stark está solo en tercer grado, pero no parece necesitar tiempo, como si se hubiera convertido de la noche a la mañana en un mago que ha estudiado magia durante 10 años. Esto es indignante. Snape se detuvo de repente. Se sintió duro detrás de él. Un palo lo golpeó. El humo se disipó y todos los estudiantes pudieron ver claramente la escena en el escenario. Una sonrisa apareció en el rostro de William, su varita contra la espalda del profesor Snape. Los dos se detuvieron al mismo tiempo y tomaron sus varitas. ¿Cómo sabes que me estoy moviendo en esta dirección? preguntó Snape, frunciendo el ceño. ¿Adivina qué? William sonrió. Snape resopló y volvió a preguntar: ¿Qué fue esa magia que acabas de invocar? ¿Quieres aprender? Te lo enseñaré. La derrota del profesor Snape era inevitable. En dos ciclos de tiempo, el aprendizaje de magia de William ha alcanzado un nivel muy alto. Además cuenta con tutorías personales las 24 horas por parte de profesores de diversas materias, tutorías privadas exclusivas uno a uno y la ayuda de Dumbledore y Nicole, es casi un elenco de lujo lleno de estrellas. La experiencia de combate de William también es muy rica. En cuanto al profesor Snape, su incapacidad para usar magia negra limitó parte de su poder de combate. No había peleado durante mucho tiempo y se quedaba en la escuela todo el día enseñando, preparando porciones cuando estaba inactivo. De lo contrario, aprovecharía la oportunidad para abusar y nutrir a Harry. William, por otro lado, estaba en un bucle temporal, peleando con Snape muchas veces y tenía un profundo conocimiento de su estilo de lucha. Era como si William pudiera adivinar la ubicación de Snape debido a la escena en la que el humo bloqueaba su vista, hubo no menos de unas pocas docenas de veces en el bucle de tiempo. Snape se movía hacia la derecha cada vez y era una cuestión de hábito de lucha. A William le resultaba difícil no conocer su posición. Los rostros de los estudiantes de Slytherin estaban cenizas y los estudiantes de las otras casas miraron a William con asombro. Desde que mató al basilisco, esta es la primera vez que hace un movimiento en público. La fuerza que ha demostrado supera con creces la de un mago adulto. William apenas estaba en tercer año y, como era de esperar, seguramente se convertiría en un gran mago al estilo Dumbledore. Lockhart se acercó con entusiasmo y rodeó afectuosamente los hombros de William, dando a todos la ilusión de una buena relación entre los dos. No sé, pensé que William era discípulo de Lockhart. ¿Por qué no puede ser? Locard decidió agregar este párrafo al nuevo libro cuando regresó, y él mismo apareció en la forma del maestro favorito de William. El libro también menciona que Locard pasa dos horas a solas con William todas las noches. Simplemente perfecto. Está bien, es hora de organizar la práctica para los estudiantes. Locard saludó a Snape y se unió a todos. William y los demás no necesitan emparejamiento. Cedric y Q estaban en un grupo, y los gemelos estaban en un grupo, que se arregló antes del entrenamiento. William también les estaba enseñando a los cuatro a pelear, incluso antes de que le enseñaran a Hermione. Por lo tanto, su fuerza también es mucho mayor que la de los pequeños magos comunes, especialmente Cedric, es realmente un genio. Cedric no volvió a casa durante dos veranos, ayudando en la tienda de Ollivander a tiempo parcial y quedándose en la escuela el resto del tiempo, siguiendo el ritmo animagos de la profesora McDonagall. Annie estaba peleando con William mientras Hermione caminaba hacia una chica de Slytherin. Quería robar un poco de cabello y ponerlo en la poción. Harry estaba enojado con Ron, estaba a punto de invitar a Q, pero Ron lo detuvo. Odioso. Vamos, Harry, he aprendido algunos hechizos nuevos recientemente. Ron lo abrazó cálidamente. Déjame ver lo increíble que soy. No, creo que ustedes dos deberían estar separados. Snape dio un paso adelante y se burló. Wesley, puedes hacer pareja con Finnegan. En cuanto a Potter, Snape sonrió juguetonamente. Malfoy, ven aquí, ustedes dos peleen, veamos la fuerza del chico que sobrevivió. Las manos de Malfoy temblaron de emoción y trotó con una sonrisa de anticipación en su rostro. Enfréntate a tu pareja locard gritó en el escenario reverencia inclinándose levemente la mayoría de los estudiantes ya pelearon y la escena fue muy caótica por un tiempo la varita de marieta encendió accidentalmente la ropa de bradley una nube de humo verde llenó todo el lugar neville y justin yacían en el suelo al mismo tiempo mirándose jadeando las varitas de Harry y Malfoy cayeron encima. Los dos se abrazaron y comenzaron a luchar. Harry usó un mono feroz para atrapar insectos, pero Malfoy escapó por poco. Saltó alto y le dio un revés al cuervo para volar. El delgado Harry no era rival en absoluto. Malfoy montó encima de él, tomándole las manos y tirando de su túnica. Merlin, Locar saltó de un lado a otro entre la multitud levántate, Ernie, cuidado, señorita Faucet. aprieta fuerte y la sangre se detendrá en un santiamén, Malfoy, sé gentil, no seas tan grosero, creo que es mejor pedirles a los estudiantes que lo demuestren, le dijo Locarta a Snape en pánico, si algo pasaba no sabía cómo explicárselo a Dumbledore, Snape aparentemente también pensó lo mismo, por favor, ofrécete como voluntario para una pareja, Longbottom y Finchley, ¿cómo están?, sugirió Lockhart, es una mala idea, dijo Snape. Longbotón puede causar estragos incluso con los hechizos más simples, y vamos a poner los restos de Finlay en una caja de cerillas y llevarla a la sala del hospital. Potter, Malfoy, sube. Malfoy dejó de llorar, cogió su varita y caminó hacia el escenario, mientras Snape murmuraba en su oído. Harry se apretó el cinturón del pantalón y volvió a tocar las marcas de dientes en su cuello, reacio a subir. Snape debe estar enseñándole a Malfoy algunos hechizos geniales. De repente, Ron no supo de dónde venía el coraje y dijo en voz alta, Lucharé por Harry. Antes de que Harry pudiera objetar, Ron ya había subido al escenario. Al estar rodeado de tantos estudiantes, sus manos temblaban de emoción y su rostro se sonrojó. Snape frunció el ceño y miró a Ron, pero asintió y dijo sarcásticamente, "Ya que Potter no se atreve a subir, deja que Weasley venga. ¿Weasley, quieres ser el centro de atención?" Malfoy dio un paso adelante y dijo en voz baja, "¿Aún crees que eres mi oponente? ¿Aún no lo sabes, verdad?" Malfoy no se atrevió a provocar a William, pero ignoró a Ron mi papá escribió recientemente al ministerio de magia solicitando una investigación sobre el director del uso indebido de artículos mugles es ese tu papá malfoy dijo con desdén mira a tu familia qué harás si no tienes trabajo vas a mendigar ron apretó su varita con ambas manos vete al infierno malfoy su hechizo falló y pegó en la esquina malfoy levantó rápidamente su varita y gritó olón fuera del agujero una larga serpiente negra saltó repentinamente y aterrizó pesadamente en el suelo entre ellos. Luego levantó la cabeza y se preparó para atacar. La multitud gritó y retrocedió rápidamente para despejar el espacio. No te muevas, Wesley, dijo Snape lánguidamente. Deja que te ayude. Pero Ron miró fijamente a Malfoy mientras balanceaba su varita. Rayo de luz oscura. Una flecha de ballesta formada por la niebla negra salió disparada, atravesó la cabeza de la serpiente y aterrizó en Malfoy sin pérdida de velocidad. El pecho de Malfoy chorreaba sangre, como si la flecha de una ballesta lo hubiera atravesado. Se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo con un ruido sordo, su varita cayó de su inerte mano derecha. No, yo no, Ron se apresuró y se arrodilló junto a Malfoy. Malfoy yacía temblando incontrolablemente en un charco de sangre, sus pálidas manos apretando su pecho empapado de sangre, sus ojos llenos de terror. Snape entró corriendo, con el rostro pálido. Empujó a Ron a un lado bruscamente, se arrodilló frente a Malfoy, sacó su varita y apuntó a la herida, cantando un encantamiento. El sangrado parece haber disminuido. Snape sacó otra botella de hemostático de su bolsillo y la goteó, y en la herida rápidamente creció mucha carne nueva. Snape se giró para mirar a Ron, como si lo hubiera conocido por primera vez. El auditorio quedó en completo silencio. Locard llevó a Malfoy al hospital de la escuela, mientras Snape se quedó atrás, agarrando a un aturdido Ron. No fue mi intención, siguió explicando Ron, sacudiendo las manos. No sé para qué sirve ese hechizo, pensé. ¿Tú crees? Las pupilas negras de Snape miraron a Ron. ¿Crees que es por diversión, para ser el centro de atención? Creo que antes de usarlo, probablemente no usaste tu cerebro, que no es mucho más inteligente que un troll. Piénsalo, las consecuencias de matar gente. Weasley. No quería matar a Malfoy. Dijo Ron irritado. No lo he hecho. Pero Snape lo ignoró y se burló. Claramente te subestimé, Weasley. Dijo con calma. ¿Quién habría pensado que podías hacer este tipo de magia negra? ¿Quién enseñó ese hechizo? Mi propia opinión. Ron bajó la cabeza. ¿Dónde? Fotos, en los libros de la biblioteca, dijo Ron, tragando, no recuerdo el título, miente, mírame a los ojos. Dijo Snape con frialdad, este tipo de magia negra solo se puede ver en el área restringida. ¿Cómo ingresaste al área restringida? ¿Quién te dio la nota de aprobación? La garganta de Ron estaba seca, dio medio paso hacia atrás y mintió. Profesor Lockhart. Locard. Jeje, le preguntaré si te he dado una nota del área restringida. La señora Pince también tiene un registro, y se puede verificar en un minuto, estás mintiendo. Puede que lo haya recordado mal. Ron miró fijamente esos insondables ojos oscuros, con las piernas temblando. Creo que tal vez lo vi en casa, ¿hogar? Snape no pudo evitar reírse y dijo en tono malicioso. El señor Wesley estará encantado de escuchar la noticia. Tiene libros de magia negra escondidos en su casa, también le enseñó a su hijo, además de coches modificados sin permiso. Creo que, con su entusiasta ayuda, no solo perderá su trabajo, sino que probablemente emprenderá un viaje de siete días a Azkaban. La cara de Ron se puso fea y dijo con un grito, es el callejón diagon, sí, es una librería de libros usados en el callejón diagon. Snape miró fríamente a Ron y dijo en voz baja. Weasley, todavía no entiendes la situación. Atacar a tus compañeros de clase con magia negra es suficiente para que te despidan. ¿Conoces al señor Oscuro original? Fue expulsado de la escuela de magia y hechicería de Durmstrand por atacar a sus compañeros de clase con magia negra, casi matándolo. Dumbledore debe estar muy feliz, su familia Weasley favorita tendrá un mago oscuro. Snape arrastró la voz y dijo. No soy un mago oscuro. Ron apretó su varita y sacó la voz de su garganta. De repente, Ron cometió un error y todos lo miraron de forma extraña. Esa mirada era casi lo mismo que mirar a Harry. Miedo con asco. No es lo mismo que imaginaba. Odioso. Así no. Dijo claramente que este es solo un hechizo más poderoso que no lastimará a otros. ¿Sabes lo que pienso, Wesley? Snape dijo suavemente. Creo que eres un mentiroso, un mentiroso. Iré a decirle a Dumbledore y dejaré que te despida. Snape se alejó. Ron se quedó estupefacto, la multitud a su alrededor susurraba. En ese momento sintió que alguien tiraba de la parte trasera de su ropa. Vamos, le susurró Harry al oído. Vamos, Harry lo condujo fuera del auditorio, seguido por los gemelos y Perky. Varias personas llegaron a la sala común de Gryffindor vacía. Fred empujó a Ron hacia un sillón y Josh dijo. Ron, ¿dónde aprendiste magia negra? Ante la exploración de los gemelos, Ron se sintió muy incómodo, insistió, no lo he aprendido. ¿Podría ser que simplemente sostuve tu varita y lancé la magia negra? La voz de Fred era aguda. Perky estaba aún más enojado, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Caminó, pisoteó y dijo, voy a escribirle una carta a papá, afectarás su trabajo. Lo más importante es que estoy en sexto grado, y cuando me postule para presidente de la Unión de Niños, ¿qué pensará el profesor Dumbledore de nuestra familia? Fred y Josh se miraron y dijeron enojados. Cállate. La puerta se abrió de nuevo y William entró con Hermione y Annie. ¿Está claro? Miró a los gemelos. Los dos negaron con la cabeza. Ron, ¿dónde aprendiste magia negra? William agarró un taburete y se sentó en él. Originalmente quería traer a Luna, pero la dimensión de Luna es mejor que la suya, y ni siquiera necesita mirarse. No es como si recién estuviera comenzando, pero después de pensarlo, olvídalo. Ron estaba visiblemente asustado, tenía miedo de que lo despidieran y que el señor Wesley perdiera su trabajo si hablaba. William cree que puede probar la legendaria magia definitiva: el hechizo de escape de la boca. Si no me lo dices, Dumbledore no comprende la situación y definitivamente serás expulsado. La familia Malfoy es uno de los administradores de la escuela. William analizó lo que estaba en juego. Si lo dices, Dumbledore sabrá que no es tu culpa y te perdonará. No te preocupes por el trabajo del señor Wesley, el director lo resolverá. ¿Olvidaste que Harry y tú conducían el auto negro en la escuela? Dumbledore tampoco te despidió. La voz de William parecía mágica y Ron poco a poco se calmó de su pánico. Guardó silencio durante un largo rato antes de cubrirse la cara y decir con voz entrecortada: Es un diario. ¿Qué diario? El diario de Tom Ridley, no sé cómo incluirlo en mi libro, he estado escribiendo sobre él y comunicándome con él durante los últimos meses. William pensó. Un objeto mágico consciente de sí mismo. No es un objeto preciado, los sombreros clasificadores, los retratos e incluso los mapas del merodeador tienen funciones similares. Los gemelos tomaron el mapa del merodeador, estudiaron durante un semestre e incluso hablaron con el mapa. ¿Quién es Tom Riddle entonces? William hizo una pregunta crucial. La voz de Ron era hueca y dijo en voz baja. Un estudiante de hace 50 años, sus notas son muy buenas, muy buenas, como tú. Como supiste, Tom, recibió un premio por su contribución excepcional a la escuela hace 50 años. Vi este nombre cuando Fields me castigó por limpiar las medallas de la vitrina, y encontré su nombre en una vieja medalla al mérito y en una lista de expresidentes de Boys. William sintió levemente. Desde este punto de vista, el dueño del diario es realmente bueno en el estudio y el carácter. Ron obviamente piensa de la misma manera. Él piensa que, dado que el dueño del diario ganó el premio por su destacada contribución a la escuela, no debería estar mal. Si fuera un William de primer año, existe una alta probabilidad de que ese fuera el caso, e incluso consideró el diario como un dedo de oro, un sistema, un bienestar para viajar en el tiempo, e incluso ya holao. Seguro. Cualquier viajero que se tope con un diario así no dudará en creer que su dedo de oro ha llegado, ¿verdad? Ron dijo con voz ronca. Empecé a charlar con él y a contarle todas las cosas interesantes que me rodeaban. Después le di todos los deberes, todos los deberes de varias materias, me dio la respuesta correcta. Guillermo. Punto, punto, punto. Ron consiguió un diario tan poderoso y, de hecho, lo usó como ayuda con la tarea. Este circuito cerebral es realmente extraño. ¿Cuál es la diferencia entre esto y San con inmovilizando a las siete hadas para robar melocotones? No es de extrañar que hayas podido hacer tu tarea reciente tan rápido. Harry también se sintió repentinamente iluminado, incluso un poco celoso. No, la tarea que entregaste no está bien, dijo Hermione con sospecha. No soy estúpido. Ron puso los ojos en blanco, definitivamente no las copiaré todas. He cambiado algunas de las respuestas para que sean incorrectas. Punto, punto, punto. Ron es realmente un pequeño fantasma inteligente. Más tarde, le pregunté al diario si podía enseñarme animagus, y dijo que sí, Ron vaciló, también dijo que hay magia más poderosa que él puede enseñarme, no lo sé. Magia negra. ¿Qué pasa con ese diario? Me quedé encerrado debajo de la caja. Dijo Ron rápidamente. Un grupo de personas caminó hacia el dormitorio. Después de abrir la puerta del dormitorio, todo estaba muy caótico, no el caos habitual. Parecía que alguien había tirado cosas al suelo. La cama de Ron estaba aún más desordenada. La cerradura de una caja estaba rota, el interior estaba revuelto y había cosas esparcidas por el suelo. Ron se acercó corriendo, pálido, y dijo. El diario desapareció. Lo puse en el fondo de la caja. Alguien volcó mi caja. ¿Qué? Perdí mi vieja varita y estaba en la caja. Ron había estado usando la nueva varita de Cedric y la vieja estaba en el estuche. ¿Qué más falta? Preguntó William. Ron miró a su alrededor. Nota para los que no saben: Van Ban es la forma en la que los chinos le dicen a la rata de Ron. Fin de nota. Bam Ban, cuando me iba, él estaba durmiendo profundamente en mi cama. Ron levantó sus sábanas rotas y dijo horrorizado: Es sangre. No había sangre antes. Ron se desplomó tristemente en la cama. Alguien debe haber entrado a robar el diario, y Ban Ban mordió al hombre, tratando de detenerlo, y fue golpeado hasta la muerte. Mi favorito, Bam Bam, no me has seguido para disfrutar de la felicidad, simplemente me dejaste, qué muerte tan miserable. Oreo. De pie en el pasillo del tercer piso, William pronunció una contraseña que le gustó bastante a los bocadillos de Annie. El monstruo de piedra gigante, extremadamente feo en la puerta, parecía estar vivo, saltó hacia un lado y la pared detrás de él se partió por la mitad. William bajó la escalera de caracol y llegó a una reluciente puerta de roble. Llamó a la puerta y una voz llegó desde adentro. Adelante. William alcanzó la puerta, pero la abrieron desde adentro y el profesor Snape se quedó allí, jadeando. El rostro cetrino del profesor estaba sonrojado. Una serie de signos de interrogación pasaron por la mente de William. ¿Snape acaba de correr en la oficina? Ajá. Mierda, Tucker también está aquí. Snape se hizo a un lado y dejó entrar a William, luego miró a Dumbledore, burlándose. ¿Quieres que tu estudiante favorito te describa lo que pasó en el auditorio esta noche? william se dio cuenta de que había llegado en el momento equivocado era evidente que los dos acababan de intercambiar sus lenguas con tanta fuerza que ambos se sonrojaron snape miró a william irritado probablemente buscando apoyo así que dijo en voz alta wesley casi mata a malfoy con magia negra si no lo despide creo que los próximos en ser atacados pueden ser tu pequeña novia y tu hermana William se limpió la saliva de la cara y los dientes amarillos de Snape casi tocaban su boca. William quería regalarle a Liu e y Wan la última vez, pero ahora tiene una nueva idea. Le dará a Snape una pasta de dientes negra para Navidad. ¿Y quién es la noviecita? ¿Cómo es que William no sabía que existía tal persona? ¿Sigue soltero? Se utiliza para calumniar a la gente honesta. Hablaré del castigo del señor Wesley con la profesora Ampgonagai. Es muy tarde, Severus, puedes volver, dijo Dumbledore con calma. Al escuchar la orden de expulsión del director, Snape lo miró con decepción como si guardara rencor. Esto me aleja. De lo contrario, volverás cuando me vaya. William sugirió débilmente. Snape miró fijamente a William y se giró para irse, agarrando la puerta de madera y cerrándola con fuerza, desahogando su ira. Ah. El profesor Snape tomó su mano y dejó escapar un grito. Afuera de la puerta, Snape volvió a regañar a la puerta: "Por favor, cierra la puerta y siéntate, William". La voz de Dumbledore era un poco cansada. William asintió, resistiendo su expresión de Scharenfreude. en "William, viniste a verme por algo?", preguntó Dumbledore suavemente. "Necesito informarte algo sobre Ron. También estás aquí para hacerme despedir al señor Weasley." No, se trata de ti y los profesores, pero tengo que informarte sobre el origen de su uso de magia negra. Por supuesto. Dumbledore asintió, pero mira esto antes de hablar de ello. Dumbledore sacó una carta de una pila de papeles y se la arrojó a William. ¿Qué es esto, profesor? ¿Recuerdas cuando la señora Wesley compró tu versión casera del mapa de Hogwarts? William asintió levemente. Este es el segundo año. Sobre la base del mapa de Hogwarts, también vendió la edición deluxe, la edición familiar, la edición pareja, la edición básica amigo. Por supuesto, en lo que respecta al país podrido, la última versión se puede clasificar básicamente como una versión de pareja. Versión casera del mapa, podrás ver la ubicación específica de los estudiantes para determinar si están en clase normal. La señora Wesley compró a Ron y a los gemelos y les envió una carta estruendosa. Al final, William abrió una puerta trasera para los gemelos, enviando a casa la ubicación de sus compañeros de cuarto, mientras que la de Ron era un mapa real. Después del ataque, Molly estuvo bien todo el día, solo mirando el mapa. Ella descubrió que Ron había abandonado la escuela solo dos veces y se había ido al bosque prohibido, por eso la carta de Arthur me llegó. ¿Estás sola? Sí. William abrió la carta y miró rápidamente. Resultó que Dumbledore había notado la anomalía de Ron. Está bien, es hora de darme tu información. Dumbledore cruzó las manos en el acto de escuchar un cuento. ¿El profesor Snape te ha contado sobre los eventos de esta noche? Sí, Ron usó una magia oscura inesperadamente. Ron explicó que aprendió de un diario. Escribe en él y el cuaderno responderá. La expresión de Dumbledore no cambió en absoluto. Objetos mágicos con conciencia propia, no demasiado nuevos. El sombrero seleccionador puede hacerlo, como ocurre con la mayoría de los retratos. Resulta que estoy, simplemente ajustando mi retrato. Los retratos en la oficina del director también asintieron con orgullo. Pero ese diario lo hizo un estudiante hace 50 años, que deliberadamente engañó a Ron para que aprendiera magia negra, dijo William suavemente. Su implicación, una serie de ataques, puede estar relacionada con el diario. ¿Quién hizo ese diario? Preguntó Dumbledore. Tom Ridley, ¿recuerdas a este estudiante? William estaba tan seguro que cuando mencionó a Tom Ridley, las pupilas de Dumbledore se encogieron de repente. ¿Quién es Tom Ridley? Profesor. Dumbledore recordó y explicó después de un momento. Pocas personas saben que Voldemort solía ser Tom Ridley. Hace 50 años, en Hogwarts, yo mismo le enseñé. Desapareció después de dejar la escuela, viajó por todo el mundo, viajó por todo el mundo, se sumergió cada vez más en el odazal de la magia negra, se mezcló con las criaturas más malvadas del mundo mágico, pasó por muchas transformaciones mágicas peligrosas y finalmente se convirtió en Voldemort. Reapareció y fue difícil para la gente reconocerlo. Casi nadie relacionó a Voldemort con el brillante y apuesto presidente del consejo estudiantil que había estudiado aquí. Entonces, este es el diario de Voldemort. William frunció el ceño. No esperaba que fuera cosa de Voldemort. ¿Cuando era joven todavía llevaba un diario? En realidad, el Señor Oscuro no ha sido una persona seria desde que era niño. Ya hay pistas. ¿Ha vuelto Voldemort? Preguntó William. El año pasado volvió y todavía estaba apegado a Kirreli. ¿Podría ser que haya hecho el mismo truco este año y lo haya apegado al cuaderno que usaba cuando era joven? No, Dumbledore negó con la cabeza. No creo que haya regresado. El año pasado resultó gravemente herido y todavía está entrenando en los bosques de Albania. No podrá hacer nada durante un corto tiempo. William entrecerró los ojos y se preguntó. Eso es extraño, un diario de hace 50 años, asumiendo que hechizó a Ron para atacar, pero este es probablemente el límite, pero, ¿cómo controla a tanta gente al mismo tiempo? Identifica a Rui. Ya tengo una pequeña suposición sobre esto, suspiró Dumbledore. Dio la vuelta a la mesa y pasó junto a William. William se giró en su silla y observó a Dumbledore inclinarse frente al gabinete junto a la puerta. Cuando Dumbledore se enderezó, sostenía un recipiente de piedra de fondo poco profundo con el que estaba familiarizado, con un círculo de antiguos símbolos rúnicos grabados en la boca del recipiente. Dumbledore puso el pensadero en la mesa frente a William. ¿A dónde vamos, profesor? Preguntó William. Un ataque, hace más de 10 años. William estaba sorprendido de que Dumbledore siempre pudiera recuperar esos viejos recuerdos. Por fin llegó el momento de ver la pequeña película. Su favorito. Dumbledore sacó una botella de cristal del cajón, que contenía una cosa de color blanco plateado que giraba y flotaba. Vertió la sustancia plateada de la botella en el pensadero, donde giraron lentamente, brillando débilmente. William se inclinó hacia adelante y hundió la cabeza en la sustancia plateada. Sus pies se separaron del suelo de la oficina y la oscuridad arremolinada se apoderó de ella. Pronto, estaba parado en un camino llano de concreto con casas limpias a ambos lados. Esta debería ser una comunidad mugle. William vio los carteles de Yorkshire y Cleveland, pero cayeron al suelo y se partieron por la mitad. Era claramente una luna brillante en el cielo, pero el área circundante estaba extremadamente oscura, con marcas oscuras flotando en el cielo, y los gritos y explosiones de la gente estaban por todas partes. Hay dos dragones de fuego volando en el cielo, es el dragón venenoso peruano. Lanzaron un aliento de dragón caliente y, después de hacer mucho daño, la bruja caballero dragón emitió una orden de retirada, se dio la vuelta y voló hacia el cielo más lejano. ¿Dragón de fuego? William quedó un poco desconcertado, un poco aturdido. Sí, dragón de fuego. Dumbledore miró al cielo con mucha calma, como si estuviera contando una historia de hace mucho tiempo. Wizard Wars, Voldemort respalda a un grupo de familias de sangre pura. No solo tiene dragones de fuego, sino que también atrae criaturas oscuras como hombres lobo y vampiros. Voldemort incluso utilizó el odio entre magos y gigantes como capital, de modo que muchos gigantes recurrieron a él y creó varias de las más brutales masacres mugles. Según la descripción de Dumbledore, la guerra mágica es mucho más brutal de lo imaginado. Con la partida del dragón, los mortífagos se aparecieron. A unos diez pasos de William y Dumbledore, un hombre vestido con ropas raídas estaba de pie con una varita en la mano, apuntando a un hombre lobo no muy lejos. El hombre lobo se alejó y corrió hacia él a mayor velocidad. El hechizo del hombre falló y el hombre lobo se arrojó sobre él. El hombre cayó de espaldas, con sus enormes garras presionadas contra su cabeza, el olor a sudor y sangre se derramó en su nariz y nariz, y el codicioso aire caliente le roció la garganta. Hecho añicos. Un rayo de luz se disparó y el hombre lobo rodó y golpeó la pared. William vio a una bruja pelirroja volando como un fuego. Era muy hermosa, vestía ropa azul claro y hermosas pupilas verdes, que eran particularmente llamativas en la noche oscura. ¿Estás bien, Remus? Gracias, Lirio. Remus Lupin se levantó, tomó su varita y cargó hacia el hombre lobo nuevamente. Y Lily corrió hacia otro mortífago. La batalla terminó lentamente y los mortífagos se retiraron gradualmente. Lupin se sentó solo en el suelo, aplicándose hemostático en el brazo. Oye, Monface, estás herido. Un hombre se acercó, un hombre de cabello oscuro con gafas, cas y una versión ampliada de Harry. Cara de luna. William estaba un poco aturdido. Resulta que, James y los cuatro son depredadores, y ellos realmente hicieron el mapa del merodeador. ¿No es esto una coincidencia? William y los gemelos siempre pensaron quién hizo el mapa hace cientos de años. Escuché a Lily decir que Greyback quiere besarte. James se sentó junto a Lupin y tomó la poción para ayudarlo a sanar. Ja, entonces cometió un error. Estaba a punto de ponerle mi varita en la boca, se rió Lupin. Los dos se dieron palmadas en el pecho. ¿Dónde está Pie Grande? preguntó James. Sirius fue tras Dolokhov. Los mortífagos mataron a los hermanos Prewet, dijo Lupin. James guardó silencio por un momento y luego dijo incómodo. No lo digas, ni siquiera sé cómo contarle esto a Molly. Fabián Prewett y Gideon Prewett, ambos hermanos mayores de Molly, fueron atacados por mortífagos, explicó Dumbledore. William sintió Nunca había oído a los Weasley mencionarlo. Oye, James y Renus, creo que deberían entrar y verlo, gritan desde la habitación. Los dos entraron y había varios cadáveres tirados en la habitación, ya rígidos, con una expresión aterradora en sus rostros. Los dos continuaron caminando hacia la casa y vieron a Lily. Ella estaba arrastrando a un hombre hasta ponerlo de pie. Gideon, ¿no estás muerto? Dijo James sorprendido. Lupin también sacó la poción de su bolsillo y se preparó para dársela a Gideon. Gideon se cambaleó en el lugar, tomó la poción de Lupín y la bebió mecánicamente. ¿Has visto a los mortífagos que te atacaron? ¿Quién más y Dolokov? James preguntó con impaciencia. Gideon se sentó en la silla y parecía estar pensando en cómo hablar. Señaló una esquina no muy lejos y les indicó a los tres que se acercaran. James y Lily levantaron sus varitas y se acercaron, viendo vagamente una enorme caja debajo de la ventana con cortinas. ¿Qué es esto? Preguntó James. ¿Hay algo inusual? Lily abrió la caja, pero no encontró nada. Ten cuidado. Gritó de repente Lupín. Jaime se giró horrorizado y vio el cuerpo de Gideon desplomado y una gran serpiente saliendo de su cuello, mordiendo a Lily. James agarró el brazo de Lily y la arrastró detrás de él mientras levantaba su varita. La serpiente se estrelló contra él, mordiéndole con fuerza el antebrazo, y la varita dio volteretas hacia el techo, y la luz fluorescente giró vertiginosamente alrededor de las paredes y se apagó. Inmediatamente después, la cola de la serpiente golpeó con fuerza a James en el abdomen, los dos se estrellaron contra la pared y la caja se rompió. Lupin se convirtió en un enorme hombre lobo, corrió hacia él, agarró a la pitón, le mordió el cuello y la sangre salpicó el suelo. Gideón cayó al suelo, quedando solo el cadáver arrugado y su horrible rostro, que parecía particularmente aterrador. Los tres miraron la serpiente muerta en silencio, como si no hubieran despertado de su horror. Vamos, William, dijo Dumbledore en voz baja. Los dos regresaron nuevamente a la oficina del director. ¿Qué pasa? Preguntó William, sentándose en la silla. Según el examen del cuerpo, Gideon lleva ya algún tiempo muerto. La serpiente se enterró en su cuerpo y luego manipuló el cadáver de Gideon, permitiéndole moverse como un ser humano normal. ¿Cómo lo hiciste? La magia oscura inventada por Voldemort requiere la lengua Parcel como base. Él mismo es una lengua Parcel, que puede controlar de forma remota serpientes y luego magos. Dumbledore suspiró. William reprimió el horror en su corazón. Entonces, Filch y esos estudiantes que fueron atacados, todos tienen una serpiente en sus cuerpos. Dumbledore asintió. William se sintió un poco enfermo. Recordó una película que había visto en su vida anterior, la invasión de los gusanos de hierro. En la película, los gusanos de hierro controlan la conciencia humana y causan la muerte por reproducción parasitaria en el cuerpo humano. Entonces todos están muertos también. No, Dumbledore negó con la cabeza el diario no quiere matar a estos estudiantes o más bien necesita a estas personas con vida además de incriminar a harry debería tener otros propósitos puede sacar esas serpientes es muy difícil la otra parte lo controla en cualquier momento y si detecta una anomalía controlará directamente a la serpiente y matará al anfitrión esta también es una forma de protegerse entonces qué podemos hacer Solo podemos esperar, esperar a que tome la iniciativa de sacar la serpiente. William guardó silencio. De repente encontró este diario, aparentemente más inteligente que el propio Voldemort. El comportamiento también es muy diferente. William miró a Dumbledore, el director todavía parecía como si estuviera sosteniendo un Zip-Zoo y no había pánico en su expresión, pero William siempre sintió. Director de escuela, eliminatoria. No mire su superficie tranquila, pero de hecho, está en pánico. Navidad viene pronto. Pero no había mucho espíritu navideño en la escuela, porque Justin de fue el siguiente en ser atacado. Harry y Ron son encontrados nuevamente en la escena del crimen. Ambos se sintieron agraviados, especialmente Harry. No quería pasar el rato en el campus, solo quería quedarse tranquilo en la cama solo y luego recordar el 250 aniversario de su conversación con Kiku. Pero Ron insistió en sacarlo de la cama y arrastrarlo entre los botes de basura de las distintas escuelas, buscando el cuerpo de Escaver. Ron espera darle a Bamban un funeral decente y recolectar algo de dinero en el camino para poder comprarse algunos regalos de Navidad. Maldita sea, locos bollos al vapor con sangre de rata. El truco de Ron es realmente bueno. Es una pena no participar en Automedios. Es una pena que no se encontrara el cuerpo de van pero encontraron a Justin que fue atacado, lo cual fue vergonzoso. En ese momento, Peves también estaba allí gritó Potter, Weasley asesinado. La razón también es muy sencilla. Según Ernie, el compañero de cuarto de Justin, en la noche del club de duelo, Snape asignó a Justin a Ron para pelear cuando le dio un puñetazo a Ron en la cabeza. Es más, Justin era hijo de Mugles y le había dicho a Harry que iría a Eton. Así que todos empezaron a tener cada vez más miedo. No solo Harry, sino también Ron fueron aislados, los dos fueron llamados el dúo pervertido. Todos rumoreaban que fueron ellos dos quienes corrieron y cometieron crímenes juntos. En pocas palabras: una investigación, un seguimiento, un ataque, un vigía, una combinación de hombres y hombres, trabajar sin cansarse. Sin embargo, este tipo de rumor no afectó a William y los demás, que iban a aprovechar el último tiempo antes de las vacaciones para revisar minuciosamente cierta rama de la alcantarilla. No volveremos a casa para Navidad. Fred tomó algunos galeones de la tupería y se los guardó en el bolsillo, luego lo dijo. ¿Qué pasa con nosotros dos, señor Wesley? William marcó el mapa del alcantarillado que tenía en la mano. Van a Rumanía a ver a Charlie y no pueden volver a casa por el momento. Hay periodistas por todas partes, explicó George. Desde que Ron hirió a Malfoy, su padre Lucius ha estado en movimiento, tratando de sacar a Weasley del Ministerio de Magia. Los periodistas también se agolparon en la casa, permaneciendo en cuclillas todo el día para entrevistar, en busca de noticias valiosas. El ataque a Hogwarts pasó desapercibido, aparentemente siendo aplastado por Dumbledore y el Ministerio de Magia. ¿Vas a volver? preguntó George. Me voy a casa, hace mucho tiempo que no vuelvo, dijo Cedric. Yo también voy a volver. William se rió. Ya había hecho un trato con Annie para volver a casa, y Hermione también había regresado, no para las vacaciones de Navidad en la escuela. Durante Navidad, deberíamos poder buscar en las alcantarillas y encontrar la habitación secreta con éxito, dijo Fred. William dudó por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo: Detengamos las actividades durante la Navidad. William no estaba en la escuela y todavía tenía miedo de los gemelos. Después de todo, ya había recibido la noticia de Dumbledore, el cerebro puede ser un objeto mágico dejado por Voldemort. Este nivel de peligro se ha disparado. Está bien, dijo George. Podemos vigilar a Ron y Harry y evitar que corran por ahí. ¿Puedes verlo? Se rió William. Hoy van a hacerle una prueba a Malfoy. Probar Malfoy Sí, sienten que el asunto del diario es inseparable de la familia Malfoy, por eso quieren chismorrear. Si todo va bien, probablemente ya estén en la casa Slytherin. ¿No será peligroso, verdad? preguntó Fred con sospecha. Desde que Ron hirió a Malfoy, los dos han sido impopulares en Slytherin, lo que dijo Fred como si fuera popular antes. No debería haber ningún problema. William estaba confiado. Ahí está la decocción compuesta y Hermione está allí. En cuanto William terminó de hablar, sintió el anillo caliente. Sacó una caracola de transmisión de sonido hecha por Nico desde el interior, y el grito de Hermione salió inmediatamente de la caracola. William, ¿dónde estás? Ven a salvarme. Punto punto punto. William sintió de repente un dolor ardiente en la cara, que estaba hinchada por Hermione. Por supuesto, dar una bofetada también es un trabajo técnico, y requiere atención al ritmo. El baño de Mirgle. Mirgle, cantando alegremente, llamó a la puerta y gritó: Granger, sal rápido. No quiero. Si no sales, llamaré a todos para que vengan. Amenazó Mirgle. No quiero. William entró rápidamente al baño y vio la farsa frente a él. Después de medio año de dispersar el olor, el olor apodrido de la comida original en el baño finalmente se disipó. Al ver venir a William, le dijo emocionada: William, estás aquí, es terrible. Por fin alguien más feo que yo. La mirada radiante de Mirdle le recordó a William a la hermana Pomegranate. Después de que Kyuxian quedó irreconocible, la hermana Pomegranate se regodeaba de su desgracia. ¿Dónde está Hermione? Preguntó William. Myrtle le señaló un baño determinado y salió volando, lista para informar a los demás estudiantes. William se acercó y empujó la puerta, pero no la abrió. Hermione, abre la puerta, soy yo. Solo hubo un llanto ahogado. Si no abres la puerta, ¿cómo puedo salvarte? Hermione lloraba y decía intermitentemente: La decocción compuesta que hice solo tiene una hora de añejamiento, cuando llegue, volverá a cambiar. La decocción compuesta no es para la transformación animal. Después de una hora, no volverás a cambiar. William dio una respuesta positiva. Hubo un llanto más fuerte en el baño, pero Hermione simplemente no abrió la puerta. Mir le ha ido a llamar a los estudiantes. Si no abres la puerta, otros estudiantes vendrán en un rato. No quieres que los demás te vean, ¿verdad? Se rompió. La cerradura de la puerta está abierta. William empujó la puerta y entró. Hermione estaba acurrucada en un rincón, cubriéndose la cabeza con su túnica, intentando lo mejor que podía ocultarse. William se sentó en el inodoro y levantó suavemente la bata. La niña lo sostuvo con fuerza y se negó a que se lo quitara. No, William. Hermione lloró con labios temblorosos. Bien, sé obediente. Cuando William fue a levantar la bata nuevamente, Hermione no luchó. Vi a Hermione convertida en una Caduoman de acción real, tenía cabello negro por toda la cara, sus ojos se habían vuelto amarillos, dos orejas largas y puntiagudas sobresaliendo de su cabello y una delgada cola de gato. Ella lloró amargamente. M. Millison debe tener un gato. No voy a quitarle su pelo, es pelo de gato. Punto, punto, punto. Para ser sincero, es la primera vez que William ve una escena así. Aunque es un profesional, tiene muchas ganas de reír. Pero él quería reír, pero no se atrevía, así que tuvo que aguantar e inclinar ligeramente la cabeza. Punto, 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 exclamación de cierre, exclamación de cierre, Hermione agarró la túnica y se la arrojó a la cara a William. Pero levantó la mano durante mucho tiempo, pero aún así no estaba dispuesta a golpear al chico. Entonces, como si volviera a llorar por la expresión de William, se dio la espalda y presionó la cabeza contra la fría pared. Hermione solo lloró, pero no lloró. William suspiró en voz baja, contuvo su expresión y extendió la mano para secar las lágrimas de las mejillas de la niña. Al ver que Hermione no volvía a la cabeza, William se agachó, levantó ligeramente la mano y giró la cabeza de la niña hacia él poco a poco. Dijo en voz baja: "Idiota, no te conviertes simplemente en un gato." ¿Crees que me he convertido en un águila marina? No soy mucho mejor que tú, ¿verdad? Eso es diferente, puedes volver a cambiar. Se atragantó Hermione. Conmigo aquí, también puedes volver a la Hermione original. William sacó una botella de decocción compuesta del anillo. Miró fijamente a los ojos de Hermione, sus ojos eran extremadamente claros y serios. Si no puedes volver a cambiar, ¿qué tal si también bebo una botella de decocción compuesta con pelo de gato y te acompaño para siempre? Hermione asintió aturdida, sollozó y tarareó, volvió a negar con la cabeza y arrojó el frasco de decocción compuesta al de inodoro. Con lágrimas en los ojos, dijo: No quiero que bebas. William sonrió, se levantó, se inclinó y abrazó a Hermione, abrió la puerta y salió del baño. La cabeza de Hermione descansaba sobre el pecho de William, una cola delgada colgando en el aire, luego enganchó suavemente el cuello del niño. William se quedó paralizado por un momento, con una brillante sonrisa en su rostro. Eh, la cola es fina y suave, el cuello todavía me pica un poco. Simplemente ir al hospital escolar así como así. Después de salir del baño, Hermione sintió que algo andaba mal. Es más probable que William la lleve al hospital de la escuela que ser una Cadwoman ni ser observada por estudiantes. Este no es un problema de probabilidad, sino un problema real. William dejó a Hermione en el suelo, miró sus piernas y dijo. ¿Puedes ir sola? Hermione se tambaleó, dio medio paso y cayó de nuevo en los brazos de William. Después de tomar la decocción compuesta con pelo de gato, Hermione se volvió mitad humana y mitad animal, y era normal que no se adaptara a su cuerpo. Ella no podía caminar, por lo que William tuvo que llevarla al hospital de la escuela. De lo contrario, te lanzaré el encantamiento ilusorio. El encanto ilusorio de William ya era tan fuerte que la mayoría de los profesores no podían verlo. Sin embargo, mantienes una postura de abrazo, pero no hay nada frente a ti, ¿se verá extraño? Negó Hermione. William sintió, lo que le dio nuevas ideas. Cuando regrese, puede usar el encantamiento de estiramiento sin rastro para agrandar el espacio del anillo, como el callejón del anciano Neut, al menos del tipo que puede esconder personas. Por supuesto, este tipo de anillo será más popular en el mercado, especialmente entre los magos. Entonces, cuando la esposa viene a atrapar al adúltero, la otra parte puede esconderse en él. El ingenioso circuito cerebral de William. ¿En qué estás pensando? preguntó Hermione entre cerrando los ojos con la intuición de una mujer sintió que la otra parte estaba pensando en algo malsano nada o usaré transformación para convertirte en un gatito primero así nadie se dará cuenta william a menudo sostiene una taza de té y otro gato en sus brazos lo que no llama la atención o okay, que entonces entonces un gatito naranja apareció en los brazos de william y una persona y un gato continuaron caminando hacia el hospital de la escuela pronto la primera ola de estudiantes anne luna y hindley los tres estaban jugando a la rayuela en el pasillo. Era el turno de Hindley, su piedra debía ser lanzada al número 7, pero la habilidad no era buena y la piedra rodó hacia el 9. Oh, no eres bueno en esta habilidad. Lanzar piedras también debe ser hábil. Las muñecas deben agitarse y los movimientos deben ser ligeros. La elección de las piedras también es una cuestión universitaria. William negó con la cabeza y tomó la piedra de Hindley, listo para mostrarles a los tres lo que era la verdadera tecnología. De repente dijo Ups otra vez. El gato naranja en sus brazos le mordió la muñeca con fiereza. Ups. William vio sus recuerdos de infancia y se olvidó de Hermione. Lo siento, juguemos, yo iré primero. William le devolvió la piedra a Hindley y dejó que las tres niñas siguieran jugando. Hermano, ¿por qué vas? Annie se acercó con una taza de su Olon Macchiato favorito. ¡Guau! ¡Qué gatito tan hermoso! Anne y Ginny estaban alrededor de Hermione, acariciándola, solo Luna miraba pensativamente al gatito. Obviamente, su curiosidad se despertó nuevamente y usó legilimancia para descubrir la verdadera identidad del gatito. Pero Luna no habló, todavía parecía en trance, como si pensara en la técnica de lanzar piedras. Annie lo tocó durante mucho tiempo y dijo, dubitativa. Hermano, ¿por qué los ojos del gatito están tan rojos? Ella, puede estar mirando el gulong maxiato que tienes en la mano. Oh, está bien, entonces dale de beber. Annie puso el gulong maxiato en la mano de William. Por cierto, Annie, puede que no pueda volver a casa para Navidad. Necesito que vuelva sola. William dudó. ¿Por qué? Hermione está enferma y necesita que la cuiden. Annie miró fijamente al gato sin comprender, luego se dio la vuelta y echó a correr. La niña corrió un trecho y volvió corriendo, entre flores de pera y lluvia. ¿Está Hermione en el hospital de la escuela? ¿También la atacaron? Le pediré a Dumbledore que la salve. Luego se dio la vuelta y planeó ir a la oficina del director. William liberó una mano, sostuvo su pequeña cabeza y la giró. No hay ataque, solo un resfriado y necesito ser hospitalizado en el hospital de la escuela. La niña miró fijamente a William y dijo enojada: Me mentiste. No, puedes ir a ver a Hermione por la tarde y preguntarle a Madame Pomfrey si estás resfriado. Está bien entonces. Annie se sintió ligeramente aliviada. Entonces adiós. William continuó caminando hacia el hospital de la escuela y dijo en voz baja: En realidad, le gustas mucho a Annie. Hermione maulló dos veces, luego sacó su lengua roja y lamió la muñeca mordida de William. Hospital Escuela Hogwarts. La señora Pomfrey examinó a Hermione, molesta. "William, tengo que criticarte. No deberías hacer una decocción compuesta." "Lo siento, solo quería venderlo al Callejón Diagón." William ocultó el hecho de que Hermione había preparado la decocción compuesta. Este tipo de cosas violaban las reglas de la escuela en primer lugar, y él solo podía decir que la había preparado él mismo. Pomfrey conocía la habilidad de William con las pociones, y a menudo preparaba pociones y las vendía en el callejón Diagón sin sospechar demasiado. Pero Madame Pomfrey aún persistió. Se pellizcó la cintura y dijo enojada, No estoy hablando de esto. Es normal que los jóvenes sientan un poco de curiosidad. Yo también he sido joven y he buscado la emoción, así que entiendo este tipo de psicología. Pero conseguir que Granger use poción poción para convertirse en Cadwoman, ustedes dos han ido demasiado lejos. PFFT. William echó todo el Olon Macchiato en su boca. Oye, ¿estás pensando en eso? Espera, Madame Pomfrey también buscaba la emoción cuando era joven. William parecía haber descubierto algo extraordinario. Profesor, no es lo que usted piensa. No te preocupes, no se lo diré a nadie, ni siquiera a Dumbledore, mi boca es la más estricta, pero este no es un ejemplo. Madame Pomfrey tenía una expresión de eres culpable y con un movimiento de su varita, limpió el café con leche en el suelo. William rápidamente cambió de tema y preguntó, ¿cómo se puede tratar a Hermione? Es muy problemático, ya sabes, la decocción compuesta solo puede transformar el cuerpo humano, no en un animal. Aunque hay muchos casos de este tipo, la solución básica es beber la poción réplica y lanzar el encantamiento de revelación al mismo tiempo, todo el proceso dura unas 7 u 8 semanas. ¿Ha pasado tanto tiempo, no será posible recuperarse en el próximo semestre? William frunció el ceño. Madame Pomfrey era una profesional y no podía equivocarse con eso. Si deformo a Hermione todos los días, ¿se recuperará más rápido? William pensó un rato y preguntó: "En teoría es posible, pero requiere una gran capacidad de deformación, lo cual es muy problemático". La señora Pomfrey pensó por un momento y sonrió: "Lo olvidé, aprendiste animagus y también eres muy bueno en transformaciones". La transfiguración técnicamente tiene muchas ramas. Animago, transfiguración, transfiguración al igual que la deformación humana, en pocas palabras, es la deformación del cuerpo humano, la más poderosa, puedes transformarte en otra persona. William escuchó el incidente de Nueva York mencionado por el señor Neut. En ese momento, Grindelwald se convirtió en Percival Graves, mezclado con el Congreso Mágico de los Estados Unidos. Grindelwald no disfrazó a Max, ni utilizó una decocción compuesta, sino que utilizó directamente el polimorfismo del cuerpo humano, deformando constantemente su rostro y cuerpo localmente, para luego convertirse en otra persona. Graves es un auror y se desempeña como director de seguridad mágica y director de aplicación de la ley mágica del Congreso Mágico de los Estados Unidos. Grindelwald se convirtió en un funcionario de alto rango y se infiltró arrogantemente en el Congreso Mágico de los Estados Unidos, pero nadie lo descubrió nunca. ¿Qué clase de poder de cambio de forma es este? Incluso el William actual no puede hacer esto en absoluto. William piensa que está bien llamar a Grindelwald el rey, ¿no hay nada de malo en ello? La noticia de la hospitalización de Hermione se extendió rápidamente por todo el campus. Se habló mucho de su hospitalización por parte del pequeño mago, y todos dieron por sentado que había sido atacada. Míralo, Harry y Ron incluso atacaron a Hermione, y son realmente escoria y escoria inferiores. El índice de riesgo de ambos se disparó 5 puntos porcentuales a la vez, y la evaluación de la energía eólica tocó fondo. No solo no tuvieron una tendencia de recuperación, sino que también existía el riesgo de ser excluidos de la lista. ¿Eso no es simplemente una exclusión de la lista? Los dos iban caminando por el camino y alguien les golpeó y les cubrió la cabeza. El inglés bo, hola, es muy profundo, de todos modos. Eso es lo que significa cuando se traduce. Además de ser golpeado con un velo, golpeado con una savia, gastar bromas, todo tipo de medios son infinitos, y las penurias y lágrimas que soportó Kirrey el año pasado se reflejaron en ellos dos. Surgió una nueva ronda de violencia fría en el campus. Pero después de la publicidad de mioble, el viento pronto volvió a cambiar. Los estudiantes se alinearon y caminaron frente a la sala del hospital, queriendo ver si Hermione se había convertido en una chica gato. William tuvo que conjurar una cortina gruesa y colgarla alrededor de la cama de Hermione para que nadie pudiera ver su rostro peludo. Annie también vino. Madame Pomfrey le dijo que no era un ataque, solo un fuerte resfriado, pero no podía ver a nadie. Annie también se aseguró de que Hermione no fingiera estar enferma, por lo que la dejó deliberadamente y luego se quedó en la escuela con William sola para pasar Navidad. La consoló con algunas palabras de consuelo y dejó que Hermione la tratara con tranquilidad y le dijera lo que se estaba perdiendo. De todas formas, no lo hizo. Cuando Anne se iba, también dijo que le enviaría a Hermione una hermosa tarjeta de Navidad. Dame una tarjeta para Navidad, qué tacaño. Después de que Annie se fue, Hermione, que estaba acostada en la cama, no pudo evitar tararear, expresando que quería darle a Annie una serie de ejercicios. Vamos, hagámonos daño unos a otros. William, que estaba sentado junto a la cama del hospital, estaba pelando manzanas, pero sorbió lentamente el sabor. Las dos emotivas hermanas estaban tocando una caña doble aquí, lo que implica que él estaba dando un regalo precioso. Jeje, las rutinas de las chicas son realmente profundas. Pronto llegaron las vacaciones de Navidad y todos los estudiantes tomaron el tren de Hogwarts a casa. William tampoco tenía planes de quedarse en la escuela. Iba a llevar a Hermione de regreso a su casa en Sankhpol Village. William puede ayudar a Hermione con el tratamiento, ya sea preparando una poción visible o usando transformaciones, no hay necesidad de permanecer en el frío hospital de la escuela. Aunque la escuela no tiene alumnos, en casa se está más cómodo. Hermione también pensó lo mismo, no podía esperar para regresar a su cabaña. Madame Ponfrey estuvo de acuerdo y, durante las vacaciones de Navidad, ella también saldría en busca de diversión y no se quedaría en la escuela. Los que se quedaron en la escuela en Navidad eran en su mayoría perros solteros. Como Dumbledore, Snape, la profesora Trelaune aquí se omiten los nombres de la mayoría del personal de Hogwarts, la profesora McGonagall también se marchó. Como fan de los Dementores desde hace décadas, irá a Hawaii para ver un partido de Kidich bajo el agua. El profesor Flitwick acude al mercado de las citas a ciegas para encontrar nuevos objetivos. Locard va a celebrar una reunión presencial para amigos del libro, pasará la Navidad con sus fans y enviará un poco de leche pura que él mismo preparó, por cierto. Incluso Agrid estaba aprovechando la Navidad para hacer algo inusual con algunos de sus mejores amigos. ¿Cómo volvemos? En tren. El segundo día de vacaciones, William llevó a Hermione a la oficina del director. Después de un periodo de tratamiento, Hermione básicamente pudo caminar, y también se adaptó a este cuerpo mitad humano, mitad bestia, y el cabello de su cara se desvaneció mucho. Caminamos junto a la chimenea en la oficina del director, donde está conectada la red Flu, dijo William. La mayoría de las chimeneas de Hogwarts no están conectadas a la red Flow, de lo contrario los estudiantes podrían correr a través de la chimenea en cualquier momento y otros podrían invadir la escuela. Sin embargo, la oficina del director siempre es especial. Dumbledore solo necesita saludar al jefe del Departamento de Transporte Mágico del Ministerio de Magia. En cuanto al director de la autoridad, que administra directamente la red Flow, no es necesario contactarlo, el nivel del director es demasiado bajo. Dumbledore no puede hablar con la otra parte. Es tan realista. Esta vez, William también trajo Tay a la señora Norris. La señora Norris básicamente se ha convertido en la gata Stark. Debido a las cosas en el cuerpo de Filch, ella no se atrevió a acercarse para nada y estaba embarazada de un gatito, por lo que William tuvo que quitárselo. Aunque William no sabe cuándo dará a luz la señora Norris, está seguro de que algunos gatitos están a punto de ser capturados este año escolar. En la actualidad, un gran grupo de personas ha reservado gatitos, y es una situación en la que los lobos tienen más carne y menos carne. Cuando los dos llegaron a la oficina del director, Dumbledore era libre de pasear a los pájaros. Frente a Fox había un pulpo enorme, que podía comerse fácilmente como aperitivo. William y Hermione parecían muy abrigados con un gorro de lana lisa. Dumbledore los miró a ambos con atención y de repente sonrió. El sombrero es bueno, es cálido solo mirándolo. William suspiró. Aparentemente, Dumbledore estaba sugiriendo salvajemente que podría conseguirle un gorro de lana cálido para Navidad. Es popular hoy en día pedir regalos en Navidad. Al ver la sonrisa de Dumbledore, Hermione rápidamente bajó el sombrero peludo que cubría su frente, cubriendo todo su rostro, y luego se escondió detrás de William. Adiós, entonces, director, nos vemos el año que viene. William dijo en voz baja. Una explosión de llamas los envolvió a los dos, y cuando William volvió a abrir los ojos, ya había aparecido en su casa. Mirando a mi alrededor, la casa está muy limpia y todavía luce como cuando me fui. Es normal, Nicole envió un elfo doméstico a limpiarlo todos los días. Cuando Hermione llegó a casa, se relajó por completo, arrojó su sombrero sobre la mesa, rodó unas cuantas veces en el sofá y luego saltó a la habitación del segundo piso. Pronto, William escuchó a Hermione parada en el balcón del segundo piso, gritando con una voz extremadamente arrogante: Estamos en casa. En Nochebuena hubo una fuerte nevada en el pueblo de San Cachipol. Hermione, que había dormido hasta el mediodía, abrió la puerta y vio el árbol de Caki en el patio, con la cabeza torcida y agachada por la nieve, convirtiéndose en un viejo árbol de cuello torcido. Abrió los brazos, estiró el cuerpo en la puerta y bailó durante un rato la novena serie de gimnasia radial. Bobocha y la señora Norris, dos gatos, en cuclillas en el sofá, observando el comportamiento desconcertante de Hermione. Lo que más les desconcertó fue porque Hermione tenía cola de gato. Si no entendía, no pensaba más en ello, Bobocha bostezó, pisó la leche, luego saltó del sofá y caminó hacia la puerta. Caminó sobre la nieve, dejó una hilera de huellas, sintió demasiado frío en los pies, se estremeció y voló apresuradamente de regreso a la casa. La señora Norris seguía sentada en el sofá tranquilamente, como una talla de madera. Hermione se rió y extendió la mano desde el suelo, sosteniendo una bola de nieve, lista para arrojarla sobre la cabeza de Bobocha. Aunque Tea está engordando cada vez más, todavía tiene cierta agilidad. Después de todo, este es un punto de habilidad natural. Después de algunos saltos, corrió a la cocina y saltó a la mesa, observando a William preparar el desayuno y el almuerzo. William y Hermione acaban de levantarse. Los dos estaban viendo el video en la sala de estar anoche. Cuando vieron que eran más de las 2 de la madrugada, naturalmente no pudieron levantarse por la mañana. Esta rutina desordenada ha estado ocurriendo por un tiempo. Desde las vacaciones, los dos han empezado a dejarse llevar. Ver películas, jugar juegos, jugar al ajedrez mágico, practicar magia y, ocasionalmente, tener una sesión de karaoke y, por cierto, tratar a Hermione. De todos modos, ven aquí como quieras, no hay nadie más en casa y Annie tampoco está. Dos dueños de gatos que cuidarán de ellos. Juega el suyo de cada uno. William ignoró el tepopo que apareció de repente sin dejar de mirar la tetera. La mantequilla estaba hirviendo gradualmente. Agitó su varita suavemente. La puerta del gabinete se abrió y seis huevos dieron vueltas en el cielo y salieron flotando. Bien, Tianjin. William, que volvió a enfermarse en el segundo año de secundaria, le acarició suavemente el brazo. Los huevos eran como cometas, chocaban contra la olla, las yemas y las claras caían al aceite caliente y las cáscaras volaban al cubo de la basura. La varita volvió a temblar, la llama se volvió azul y el costado de la mezcla de huevo comenzó a coagularse. Pronto, se dio la vuelta al huevo y ambos lados se volvieron de color amarillo dorado, exudando una fuerte fragancia. William chasqueó los dedos, dos platos salieron flotando del armario y les puso los huevos fritos. El tocino volvió a caer, bailó claque en el plato, se alineó como un buen bebé y cayó en la sartén perfecto. Cocinar con magia es muy cómodo. De hecho, le dio a William la ilusión de que estaba filmando a un joven maestro chino, es una pena que la comida no brille. En ese momento, Hermione se acercó silenciosamente e hizo un gesto silencioso a Bobotea. Como un gato, se movía lentamente y, cuando se acercó, de repente metió una bola de nieve en el cuello de William. William se había fijado en la chica desde hacía mucho tiempo, pero no le importaba en ese momento, sonrió y sacó la bola de nieve de su ropa, pero cuando su cuello se encogió, la bola de nieve cayó sobre su espalda. Lo siento, lo siento. Hermione también ayudó rápidamente a sacar las bolas de nieve. ¿Dónde las sacó? Se cubrió claramente las manos y el frío contacto hizo que William jadeara varias veces. Hermione se rió, se cubrió las pequeñas y frías manos y luego las retiró. Después de un rato de diversión, el tocino estaba cocido, dieron volteretas nuevamente, saltaron al recipiente y esperaron felices a que los comieran. Después de la comida, William comenzó a darle tratamiento de rehabilitación a Hermione. El llamado tratamiento rehabilitador no es más que administración oral, aplicación externa y terapia mágica. Hermione necesita beber un bote lleno de poción de visibilidad y luego mezclarla con un supresor del cabello. La condición actual de Hermione es mucho mejor que antes, la mayoría de los rasgos felinos de su rostro han desaparecido, pero todavía usa orejas de gato y todo su cuerpo es esponjoso, pero no puede ver nada con la ropa puesta. Por supuesto, todavía queda una cola delgada, que aún no ha sido eliminada, y William la ayudará a deshacerse de ella al final. Después de beber la poción, William se sentó con las piernas cruzadas, Hermione descansó en su regazo y él suavemente le quitó la blusa a la niña y transformó su cuerpo. Después de una hora completa, el pelo del gato solo se ha reducido ligeramente. Esto frustró mucho a Hermione, y tomar una regla para medir la longitud cada hora se había convertido en su hábito. Entonces, puedes decir tonterías, pero no puedes beber pociones indiscriminadamente. El costo de beber pociones indiscriminadamente es muy alto y la recuperación es una tarea técnica. Si solo confías en la poción de manifestación, Hermione no podrá volver a su apariencia original cuando comiencen las clases el próximo semestre. Después del trabajo de rehabilitación de hoy, los dos salieron al patio. Después de las fuertes nevadas, las nubes cayeron y el cielo se llenó de hermosas nubes de fuego. Hermione corrió por la nieve, tratando de construir dos muñecos de nieve torcidos. Guillermo, Hermione. Hermione parecía satisfecha con su creación artística, sonrió, se levantó, aplaudió y entró en la casa. William estaba sentado en la puerta, luciendo aturdido. Hermione también movió una tumbona de vellón, se acostó a su lado, se tambaleó después de acostarse, balbuceó, cantando melodías escocesas desafinadas. William miró a los dos lamentables muñecos de nieve, se sentó y preguntó con una sonrisa: ¿Vamos a pescar? Los peces koi del río llevan un semestre criados y es hora de engordarlos. Los comeremos por la noche. Alrededor de la casa hay un pequeño río que la rodea y William ha almacenado muchos peces. William llevó a Hermione por un camino rocoso en el patio hacia el río. El agua del río estaba congelada y los juncos que eran más altos que las personas junto al agua estaban cubiertos de copos de nieve. Cuando soplaba el viento frío, los copos de nieve se esparcieron como amentos en el cielo. Ambos llevaban insignias de calentamiento, no solo no tenían frío, sino que eran muy cálidos. Hermione sostenía un paraguas y solo miraba el paisaje, mientras William agitaba su varita y construía un ferry de madera de un metro de largo. Estaba nevando mucho y William hizo un agujero en el hielo y añadió en él algunos ingredientes mágicos que contenían sangre de dragón. La atracción de la sangre de dragón hacia la mayoría de los animales es mortal y definitivamente puede atraer a la mayoría de los peces. Los dos solo se sentaron aquí durante 5 minutos y 5 o 6 coin nadaron bajo el hielo. Hermione sostenía un pequeño telescopio y miraba a la distancia a través del viento y la nieve. Pertenecían a un terreno llano en medio de la montaña, desde donde se podía ver el paisaje del pueblo. Hermione se sorprendió de repente. Hay mucha gente en la madriguera. Todos son periodistas, dijo William en voz baja. ¿Qué hacen aquí? Quiero entrevistar al señor Wesley, William sacó una copia del de profeta de su anillo. Dice Arthur Wesley, director de la división de investigaciones sobre el uso indebido de objetos mugles del Ministerio de Magia, multado con 50 galeones por encantar un coche mugle. Su hijo Ron Wesley atacó al hijo del director de la escuela en la escuela. No van a volver a casa estos periodistas para Navidad. Hermione dobló el periódico y vio un copo de nieve cayendo sobre el hombro de William. Después de ayudarlo a quitarlo con cuidado, acercó el paraguas hacia él. Vinieron solo en Navidad, queriendo ver si el señor Wesley y la señora Wesley regresarían, pero ambos se fueron a Rumanía. ¿Vendrán a nosotros? Preguntó Hermione preocupada. No quiere que los periodistas la fotografíen con este aspecto. No, lo consoló William. Lancé el encantamiento de la fidelidad por toda la casa y no entraron. Después de pescar cuatro o cinco peces, William y Hermione regresaron a la cabaña y comenzaron a decorar la habitación. Hermione cubrió la habitación con gruesas cintas de acebo y muérdago, y William arrastró un cedro para hacer un árbol de Navidad con estrellas doradas brillando. Los dos estuvieron ocupados hasta la noche, cuando la casa casi estaba terminada. William comenzó a cocinar con la ayuda de Hermione. Esta noche es nochebuena, aunque solo sean dos personas y dos gatos, la cena sigue siendo muy rica. Después de comer, William llevó a Hermione a practicar magia por un rato. Después de que la niña estaba exhausta, dos personitas, cubiertas con una manta gruesa, se acurrucaron en el sofá viendo una película. El sofá que William compró en ese momento era muy grande, y cuando la solapa estaba plegada, era casi como una cama. En este momento, se proyecta en la televisión la película 400 años, que cuenta la historia de los vampiros. En la época de 1992, no había muchas opciones de entretenimiento y solo había unas pocas películas clásicas conocidas. Hermione insistió en quedarse despierta hasta mañana por la mañana para ver su regalo de Navidad antes de irse a la cama, por lo que ninguno de los dos regresó a la habitación, planeando quedarse despiertos toda la noche en el sofá esta noche. Para ello, también preparó numerosas películas y cintas de vídeo, como Porcupine y Scene Toza Woman. La mayor parte de William lo había visto en su vida anterior, por lo que se acostó en el sofá y se quedó dormido antes de terminar la primera parte. Como campeona de trasnochar, Hermione bostezó, también tenía sueño, se puso de pie descalza, apagó la televisión y las luces, y luego rápidamente volvió a meterse bajo la manta como un gato. Hermione yacía de costado junto a William, con la cabeza gacha con cuidado y, con la tenue luz de la habitación, miró el rostro que nunca había observado tan de cerca. Las patillas de la niña tenían un mechón de cabello castaño que caía hasta los ojos de William, y las largas pestañas del niño revoloteaban levemente. De repente inclinó la cabeza. Tocar. Luego separados. Hermione apoyó su cabecita en el brazo de William y la envolvió en una manta. En la noche oscura. Se tocó las mejillas calientes y se lamió los labios.